Vámonos a bailar a Papache. Y eso, a la mamá de Papache. Amigo sincero, que se encuentra en el baño. Por favor, ahí los CACs que todavía no están en su lugar, pasen a su lugar. Y por favor, los presidentes, pasen acá a la... Ricardo Pérez Carmona. A nuestro facilitador del territorio 15, Celestino Mateo Andrés. La compañera técnico productivo, Ana Balbina Gatica Arellano. Los presidentes que conforman las CACs del territorio 15, Rubén Cortés Victoriano, de la CAC Apoyando el Planeta, de la localidad de Teocintla, Delfino Álvarez Hidario, del CAC Laguna Teocintla, localidad Teocintla, Isabel Tenorio Jaimes, de la CAC Los Tomases, localidad Nancintla, Matilde Rodríguez Sánchez, de la CAC Renovando la Naturaleza, localidad Nancintla, Marcelino Lara Navarrete, de la CAC Vicente Guerrero, localidad Jocutla, Jesús Nava Lara, de la CAC Río Azul Jocutla, localidad Jocutla, Anadeli Padilla García, de la CAC Mejorando la Naturaleza, localidad Jocutla. Rogelio Silio Oliván, de la CAC Sembrando Oxígeno para el Planeta, representado por la señora Josefina Morales Marcos, de la localidad Salpisaco. Y al señor, al ciudadano Nicolás Gervasio, que viene acompañando a nuestro coordinador. Por parte de los presidentes de la CAC, le vamos a dar la bienvenida al coordinador, por favor, señor Marcelino. Bueno, pues, antes que nada, muchas gracias, ingeniera, y con el permiso de aquí de la mesa de presidio, al señor coordinador, Ricardo, bienvenido a nuestro pueblo de Jocutla, y a todas las CAPs que están acá representando de cada comunidad. Bienvenidos y esperemos que nos las pasemos bien. A partir de después de esto viene un operativo, ya sabemos todos, y y al ratito también va a haber baile, así es que vamos a tener un grupo que nos va a apoyar acá. Le pusimos acá los cabos de aquí de Jocutla, va a venir al ratito. Después del evento seguimos con la comida y el baile. Pues bienvenidos, gracias. Los intercambios de experiencias tienen como propósito generar una estrategia local para atender una de las metas prioritarias y el fortalecimiento de las comunidades de aprendizaje. Construir las comunidades de aprendizaje campesino con estrategias de fortalecimiento, intercambiar conocimientos, no solo lo que han aprendido, lo que han hecho, también como sociales y culturales. Le cedo la palabra al facilitador Celestino Andrés Mateo, posteriormente al coordinador Ricardo Pérez Carmona, para que nos platiquen un poco de qué es el programa Sembrando Vida, qué hemos hecho y hacia dónde vamos.
Pues compañeras, compañeros, buenos días a todas, a todos. Sean bienvenidos a esta su casa, el CAC que nos recibe en esta localidad, Río Azul Jocutla. Sean bienvenidas, bienvenidos todos. El compañero coordinador Ricardo Pérez, bienvenido a esta su casa igual. Jocutla lo recibe con los brazos abiertos y qué bueno que nos acompaña. Digo, sabemos de la agenda de trabajo que tiene y pues el que se haya dado la oportunidad para acompañarnos, pues es un honor para nosotros. Bienvenido. Pues compañeras, compañeros, miren, la finalidad de estos encuentros es precisamente para que nosotros, la familia Sembrando Vida, pues nos conozcamos, porque si bien somos de la misma región, de las mismas localidades igual cercanas, sin embargo, pues la forma de trabajo de Sembrando Vida, pues ustedes lo saben, es pues netamente quizás un tanto demandante. Y como siempre lo hemos manifestado cuando los visitamos en cada una de sus CAC, pues aquí todos sabemos algo, ¿no? Y ese algo tenemos que compartirlo, porque si no, pues ese conocimiento pues no lo transmitimos y no podemos avanzar. Entonces, compañero coordinador, pues aquí están 8 CACs de un binomio. Estos son de los CAC, digamos, más un tanto retirados de la capital del estado. Bueno, usted ya vio el camino. Ahorita pues se ha rastreado, se ha mantenido, sin embargo, pues en época de lluvias pues se hace difícil el acceso. Hay una localidad que se llama Teocintla, que está todavía más aguas abajo, y pues allá también se pone complicado el acceso, ¿no? Nos visitan también compañeros y compañeras de la localidad de Nancintla. Ahí tenemos 2 CAC, aquí en Jocutla hay 3 CAC, y recientemente en 2021 pues se agregó la localidad de Salpisaco como ampliación. Entonces también como el binomio está atendiendo esa CAC, pues lo invitamos, y bueno, ellos tienen doble chamba, porque tenemos que igualar a los otros compañeros, ¿no? Bienvenidos también ustedes. Pues de manera general, en datos duros, digamos así, tenemos en el padrón 195 sembradoras y sembradores, de los cuales 88 son mujeres y 107 hombres, lo que significa que tenemos un 45% de mujeres sembradoras y 55% que son varones. De estos 195 sembradoras y sembradores, existe una derrama al mes de las becas o de los pagos mensuales de una cantidad para estos 8 CACs de 975 mil pesos al mes. Eso, compañeras, compañeros, pues como se los hemos manifestado en cada una de las visitas, pues es una economía que se mueve acá, en las localidades, y eso pues está fortaleciendo en la medida de lo posible pues las familias locales, ¿no? Y como Sembrando Vida, precisamente uno de sus objetivos es restaurar el tejido social y que las familias pues no tengan que emigrar hacia estados del norte, hacia Estados Unidos y demás estados vecinos, pues que nos quedemos a trabajar acá en la localidad y que estemos haciendo un patrimonio para nuestras familias, ¿no? También comentarte, compañero coordinador, que dentro de los sistemas agroforestales que están ellos trabajando, tenemos especies pues netamente que están adaptadas a estos tipos de climas. En sistemas agroforestales tenemos las especies sobresalientes que ellos están sembrando. Tenemos guajes, guamúchiles, parotas, caubillas, tepehuajes, tepemezquites y dragos. Son especies adaptadas a estos tipos de climas. Aquí alrededor una precipitación anual de 1100, 1000 milímetros. Entonces, pues son especies que se adaptan a estos climas. En el caso de los frutales, estamos sembrando aguacates, nanches, limones, mangos, papayas, guanábanos, tamarindos, ciruelas y lamas, y entre otras especies. En promedio, cada sembrador de los 2020 tienen ahorita un avance de siembra de más o menos 1000 plantas por sembrador, por sembradora, lo que significa que ellos ahorita han sembrado alrededor de 195 mil plantas. Entonces, vamos avanzando en la medida de lo posible, estamos haciendo lo que nos toca y ellos también están haciendo lo que les toca como sembradoras, como sembradores. Y también hacer mención, los jóvenes aquí que nos acompañan en la parte de enfrente son los tres
jóvenes construyendo el futuro de cada CAC, y bueno, ellos también están inmiscuidos en este proceso de aprendizaje. Pues yo dejo mi participación, muchas gracias a todos, a todas, y pues bienvenidos otra vez. Bueno, le vamos a ceder la palabra al coordinador para que les comente. Voy a buscar la sombra, espérenme. Bueno, pues, buenos días a todos. Repito mi nombre es Ricardo Pérez Carmona. Soy actualmente coordinador del programa Sembrando Vida, principalmente responsable de la ampliación de este año. El programa cuenta con tres coordinadores, el biólogo Alejandro Cepeda, el ingeniero Rolando Prado y un servidor. ¿Por qué tres coordinadores? Porque somos un mar de gente. El programa Sembrando Vida es el programa más grande para el apoyo al campo del actual gobierno. Platicar con ustedes para nosotros es muy satisfactorio. No es el tema de que es un honor tener al coordinador aquí, es nuestra responsabilidad y nuestro trabajo. El honor es nuestro, el poder estar aquí con ustedes. Cuando nosotros empezamos a trabajar en Sembrando Vida, la mayoría de nosotros traíamos experiencia de algunas otras administraciones, somos prestadores de servicios, somos profesionistas que hemos estado a lo largo del andar, del trabajo. Pero cuando nosotros visualizamos y vimos Sembrando Vida como un nuevo programa de cambio, pues nos interesó mucho participar en esto. Hace unos años hubo una campaña electoral de nuestro actual presidente de la República. ¿Y cuál era su lema de campaña? A ver, no le voy a preguntar su color, simplemente quiero saber cuál era el lema de campaña del Andrés Manuel López Obrador. Primero los pobres. Cuando nosotros visualizamos un actor como Andrés Manuel trabajando y visualizando una política pública para primero los pobres, pues nos dimos cuenta que un programa como Sembrando Vida, ¿qué fue lo que hizo? Sembrando Vida tiene dos objetivos grandes, que es el combate a la degradación ambiental y el otro, el combate a la pobreza. ¿Cómo combatimos la pobreza? Generando riquezas. ¿Cómo combatimos a la pobreza? Generando ingresos para las familias pobres. Siempre hemos escuchado, todos nosotros hemos escuchado a lo largo de la historia de que México es un país rico, que tiene muchos recursos naturales. Cuando ustedes pasan para venir acá, ven un río hermoso que viene y que nace desde la sierra. Tenemos los recursos, tenemos todo para salir adelante, pero ¿cuál era el problema que teníamos nosotros? Que el reparto de la riqueza en México se daba entre poquitos changos, bien poquitos, y tenemos las familias más ricas del mundo. Y nosotros siempre éramos los olvidados. ¿Recuerdan que era muy difícil entrar a los programas de gobierno? Cuando llegaba un programa como fertilizante, ¿quiénes se los llevaban? Los amigos, los compadres. Cuando llegaba el Procampo, ¿se acuerdan del famoso Procampo? ¿Quién se los llevaba? Los amigos, los compadres. Tal vez aquí tengamos algunos amigos y compadres, no se vayan a sentir. Sí, cabrón, no voy a decir que... Cuando nosotros llegamos con Sembrando Vida, la primera instrucción fue, la convocatoria va a ser una convocatoria abierta, una convocatoria donde lleguen todos los interesados en participar y donde el padrón va a ser principalmente orientado a las mujeres, a los campesinos, a las familias más necesitadas. Cuando nosotros hicimos un padrón al principio, no sé si fue el caso, pero no nos creían. Cuando nosotros convocábamos a reunión para Sembrando Vida, para hacer la promoción del programa, decía mucha gente, de seguro nos vienen a engañar, porque siempre entrego mis papeles y nunca salgo, siempre sale el compadre, siempre sale el mismo. Y fue un programa que nos costó mucho implementarlo al principio, porque ya la gente estaba cansada, porque ya estábamos cansados, porque no creíamos en este cambio, porque no lo hemos creído durante muchos años, porque durante muchos años nos han estado afectando los intereses del pueblo. Ahora lo que nosotros estamos haciendo con Sembrando Vida es abrir un padrón amplio donde por cada CAC, por cada comunidad, estamos metiendo en promedio de 25 personas.
Esas 25 personas que vemos de manera ordenada aquí, ustedes representan 200 personas en esta microrregión de 4 o 5 localidades nada más, atendidas por un binomio, un técnico social y un técnico productivo. ¿Cuál es la diferencia de una política pública anterior? Nada más deberían aventar el fertilizante. Nada más le daban el tema del Procampo, le daban lo del PIMAF, donde les venían a regalar un paquete de frijol y de semillas y de maíz y algo, y muchas veces nada más se los ponían enfrente para la foto, se los recogían y les daban sus 500 varos y el técnico se iba. La gran diferencia que tenemos ahora con Sembrando Vida es que tenemos un programa con asistencia técnica permanente. El gobierno sabe que no podemos implementar un programa de tal importancia si no hay asistencia técnica permanente. Esa asistencia técnica está dada por, pensé que era la más social de todas, perdón. Se imagina el universo de atención que tenemos. Nosotros arrancamos Sembrando Vida en el diciembre, hace dos años. El 1 de diciembre del 2019, entramos como una segunda etapa del programa. La primera fue en otros estados de la República. En esa ocasión entramos nada más 10 territorios, 10 facilitadores y 100 técnicos comunitarios, 100 técnicos sociales y productivos y 10.000 sembradores, del cual formamos parte nosotros de la primera camada. Inmediatamente después, en enero o febrero, hubo la primera ampliación, entraron otros 10.000 sembradores, y esos 10.000 sembradores hizo que fuéramos 20 facilitadores, 200 técnicos. Y en enero de este año, el presidente en Petatlán anunció una segunda ampliación, que son los compañeros que van empezando hace un par de meses, y esa ampliación significa que somos 30.000 sembradores, 300 técnicos, 30 facilitadores y 3 coordinadores estatales. ¿Por qué tenemos una estructura tan grande? Porque necesitamos darle atención a todos ustedes. Ustedes en todo el estado son 30.000 sembradores. Eso significa que estamos hablando de 1.200 CACs. 1.200 CACs que un coordinador no le da la vida para darle la vuelta. 1.200 CACs que a los 3 coordinadores no nos da la vida. Porque pues, hoy estamos en Quechua, mañana vamos a estar en la sierra, después en la Ciudad de México en reuniones. La ampliación es una ampliación muy importante para el señor presidente, y esta ampliación del año 2021, la instrucción fue principalmente la zona de la sierra, la zona del filo mayor de la sierra, más algunas ampliaciones como la que se dieron aquí en Quechua. Pero tenemos 6 territorios en la sierra que va desde el filo de Vallecitos de Zaragoza hasta Tlacotepec. Sé que es una comunidad lejana esta, pero cuando vemos las condiciones que están viviendo la gente de la sierra, del mero filo, nosotros no hemos tardado hasta 13 horas en llegar a una comunidad. Nosotros no hemos tenido que estar varados en muchas comunidades cuando hemos ido, porque los caminos son caminos inaccesibles. El tema de la lluvia nos echa a perder todos los caminos. Y cuando nosotros llegamos y decimos, venimos con un programa como este y vamos a sacar adelante a las comunidades, lo primero que dicen, arréglame el camino primero, brother. Y después vemos qué vamos a cosechar. Hay realidades muy distintas de cada una de las comunidades. Cuando se hizo la solicitud de ampliación para la sierra, ¿saben cuál era el, de la visita del presidente ese día, saben cuál fue la nota principal? Los amapoleros de la sierra de Guerrero quieren Sembrando Vida. Ese es el título que le está dando la prensa a los campesinos de allá arriba. Yo en la sierra les digo que a mí me molesta mucho el término de amapoleros de la sierra de Guerrero. Para mí son campesinos, igual que todos ustedes. ¿Y qué es lo que hace un campesino? ¿Qué es lo que siembra un campesino? Lo que te da de comer, ¿no? Si en la sierra de Guerrero lo que te da de comer es un producto ilícito, es porque el gobierno los ha abandonado durante un chingo de años. Perdón, soy costeño, se me salen algunas palabras. El gobierno nos ha abandonado por muchos años, imagínense a la sierra, imagínense ustedes. Entonces, obviamente, pues ellos son campesinos y lo que les da de comer a un campesino pues es lo que siembra. Ahora, con la entrada de un Sembrando Vida, dándoles 5.000 pesos mensuales, creando toda esta economía regional donde ustedes están recibiendo 1.000.000 de pesos al mes, pues obviamente activa la economía, y obviamente la apuesta pues es que los muchachos pues abandonen
las familias abandonen el cultivo ilícito y realmente salgamos adelante con una política para ustedes, con acompañamiento de nosotros. Por eso es que cuando nos dicen, es que vas a ir a tirar el dinero, no lo tiramos porque hay técnicos y hay becarios que están muele. Díganme si no son unos cuchillitos de palo estos que los traen midiendo las parcelas, que siembra, que vengan, que te voy a pasar lista, que el otro. Es algo que nunca habían tenido ustedes, seguimiento. Y es por eso que el programa Sembrando Vida para nosotros es un programa el más importante para el campo. Cuando nosotros hablamos del campo, el tema de gobierno, generalmente todos los proyectos del campo, ¿en qué dependencia estaban? Zagarpa. Cuando nosotros hablamos de reforestar arbolitos, ¿dónde estábamos? ¿En qué otra dependencia? Semarnat, CONAFOR. El programa Sembrando Vida ha sido tan noble y es tan criticable dentro del gobierno, porque la gente de Zagarpa, lo de SADER ahora, pues obviamente está peleando el presupuesto de Sembrando Vida. CONAFOR, Semarnat igual. ¿Qué es lo que está apostando el presidente? Este no es un programa productivo 100% y este no es un programa ambiental 100%, este es un programa de bienestar. Y por eso estamos en la Secretaría del Bienestar. Porque para el presidente es un tema de calidad de vida, que tiene que ver con generación de ingresos y que tiene que ver con la conservación de los recursos naturales. Por eso, al interior del gobierno, pues también recibimos críticas, recibimos cosas que no abonan, pues. Si ustedes se dan cuenta, el programa Sembrando Vida no busca la alianza estatal, ni la alianza de los municipios. Somos directamente de la federación. Ahora, con la entrada del nuevo gobierno estatal, pues obviamente queremos tener una alineación en el tema de gestiones adicionales para Sembrando Vida. Que aquellos grupos de trabajo donde estén trabajando bien y estén dando resultados, el gobierno del estado pueda abonar con algún apoyo adicional. No en lana, sino más bien en algún apoyo que necesiten. Rastreo de caminos, ver la parte de salud, ver la parte de las escuelas, ver la parte de algún insumo para algún tema del ahorro que ustedes van a tener, ver si vamos a poder comprar un tractor, tal. Muchas cosas, pero viene aparte una estrategia de parte de nosotros, pues, que a partir de grupos exitosos podamos impulsar toda la microrregión. Vamos a tener de todo en los grupos, va a haber gente muy chambeadora, muy comprometida, y va a haber gente que está acostumbrada a estirar la mano, y que va a decir, es que papá gobierno siempre me ha dado, y va a decir, es que, pues no me van a sacar, si no fui a esta reunión, no pasa nada. Si yo tengo una meta de producción de tantos árboles y llevo bien poquito, pues nada más le digo a la becaria, que es mi sobrina, que le digo, fírmame, ¿no? Yo que siempre he recibido del gobierno, ahora me están dando 4.500 y estoy ahorrando 500, pues me voy a echar en las chelas unos 2.000, que no pasa nada. Y vivimos en el país del no pasa nada. Yo personalmente se los digo, los que no quieran trabajar en Sembrando Vida, por favor, denos chance. Hay muchas familias que se quedaron afuera. Y muchas familias que los necesitan. No es un tema de agarrarla en contra de algún sembrador cuando lo saca el técnico y dicen, ay, la técnica, le caigo mal, por eso me sacó. Y así se la sacan, ¿eh? De repente. Es que como les caigo mal a las becarias y les caigo mal a los técnicos, me sacaron. Porque yo sí sembré mis arbolitos, nada que se me murieron. Porque yo sí hago como que trabajo. Ya estamos cansados de simulaciones. Estamos cansados, en serio, tenemos 30.000 sembradores, 1.200 CACs, y por poquitos que no quieran chambear, nos hemos salido hasta de territorios completos. Y es lamentable que paguen justos por pecadores. La gente que no quiere trabajar y que no quiere estar aquí, adelante, denos chance para poder trabajar con la gente que sí quiere. Hay metas de producción, hay metas de siembra, hay metas de capacitaciones. Hay metas. Todo el programa es un programa muy evaluado. Como es un programa prioritario del presidente, es el programa que tiene más auditorías. Hemos tenido hasta 12 auditorías de un solo jalón. Y esas auditorías es jaladas de orejas para el facilitador, para los coordinadores, para los técnicos. Hay mucho trabajo. Y siéndoles sinceros, este es un programa que está generando empleo y está generando ingresos. A ustedes, al facilitador y a un servidor nos pagan para estar aquí.
todos recibimos un salario y lo que tenemos que hacer es devengar un salario. Y eso significa que a mí me van a evaluar por el resultado de 30.000 sembradores. Yo tengo que dar resultados de 30.000 compas y sembradoras. Al facilitador se le va a evaluar para dar resultados de 1.000 sembradores. A los técnicos por binomio son la responsabilidad de 200. Ustedes se le está pagando un subsidio que es para sembrar en su tierra. Ni siquiera le estamos pidiendo otra cosa más que sembrar en la parcela donde siempre han sembrado toda su vida. ¿Por qué decimos que el programa Sembrando Vida es muy noble? Porque ningún otro programa de gobierno había dado tanto recurso para un tema productivo y un tema de combate a la pobreza. ¿Cuánto reciben mensualmente? 5.000 pesos mensuales. ¿Cuánto es al año? 60.000. ¿Cuándo se termina Sembrando Vida? En el 1 de diciembre del 2024, todos nos vamos, igual a uno nos corren antes. Todos nosotros, tanto técnicos, facilitadores y un servidor, nos vamos. ¿Quiénes se quedan aquí? Si ustedes usan el recurso para decir no pasa nada, ¿saben qué va a pasar en el diciembre del 2024? Nos vamos a echar una buena borrachera en diciembre. Vamos a decir, el programa Sembrando Vida me mantuvo durante 4 o 5 años y me los bebí y no hice nada. Porque eso puede pasar. Nosotros cuando llegamos con ustedes, sobre todo, vamos a estar casi 5 años. Significa que ustedes van a recibir 300.000 pesos de Sembrando Vida por cabeza. Si eso lo multiplican por toda la derrama económica en la región y no pasa nada, créanme que después de Andrés Manuel no va a pasar absolutamente nada, porque nunca va a llegar otro programa como este directamente a los bolsillos de ustedes. Siempre era el coyotaje, siempre eran los líderes de las organizaciones los que llegaban con los programas y les decían fírmame. Llegaban con los programas y ni siquiera les daban la cantidad que debía ser, o hacían sus ranchotes ellos mismos. Después de esto no sabemos qué va a pasar. Y después de esto nos vamos a ir tan felices como si nos bebimos el recurso, o tan felices que si el grupo se organiza y sale adelante. La apuesta es que ya no nos ocupen a nosotros. La apuesta es que los jóvenes, construyendo un futuro, aprendan a hacer las cosas. Y que posteriormente sean ellos, los técnicos de ustedes, porque ustedes van a generar ingresos. Ustedes ahorita reciben 60.000 pesos al año. Si ustedes hacen bien su trabajo en 2.5 hectáreas, se hizo un estudio y resulta que esas 2.5 hectáreas les pueden dar de 80.000 a 120.000 al año de ingresos. Y eso significa que pueden tener ingresos arriba de 10.000 pesos mensuales. Ya no van a ocupar un subsidio como Sembrando Vida. ¿Por qué? Porque lo que viene ahora es organizarnos para ver quiénes están sembrando mango, quiénes están sembrando limón, y organizar y hacer un tema de mercados justos y sacar el tema del mercado. Porque es... no es un tema nada más de que yo siembro mis arbolitos. Estamos revisando el tema de la siembra de los árboles. Y por eso los técnicos los van a traer. Porque no tenemos otra oportunidad. Ya el presidente y el secretario Javier May nos dio la instrucción que para el próximo año todos deben de tener completa su meta. Todos. En cuanto a producción y en cuanto al establecimiento de parcela. El próximo ciclo. Eso significa que entre todos tenemos que tener un orden y un plan de trabajo bien establecido para que podamos llegar a esa meta. De nuestra parte estamos cumpliendo. Nosotros siempre lo hemos dicho, no hay ningún programa que les haya dado la cantidad que está recibiendo, y cada principio de mes, a más tardar el 10, ahí está el pago. Necesitamos una corresponsabilidad de ustedes para que también ustedes cumplan, para que hagamos que todos cumplamos. Todos tenemos un plan de trabajo. Y como los estamos mal acostumbrando que los primeros días que se les pague ya llega el 5 y ya están yendo a ver si ya les cayó. Llegamos al 10 y ya le están hablando a los técnicos. Oye, ¿no sabes si ya pagaron? Porque acabo de dejar y no está la lana. Y luego los becarios, oye, ya pagaron. Eso es bueno porque saben que nosotros estamos cumpliendo desde la parte del gobierno, desde la parte que nos corresponde. Pero cuando nosotros visualizamos toda la estrategia estatal,
y nos damos cuenta de todos estos problemitas que van pasando en cada una de las regiones, pues realmente tenemos un monstruo de programa. El programa Sembrando Vida actualmente con 30.000 sembradores dispersa la cantidad de 1.800 millones de pesos al año. Somos el programa más grande para el campo en todo el estado. Aun cuando sigue dándose el programa de fertilizantes, nosotros estamos apostando a otra cosa. El próximo año, en 2022, se está anunciando una última ampliación para Guerrero y vamos a ser el único estado de ampliación a nivel nacional. Y esa ampliación le vamos a apostar ahora a la montaña de Guerrero. Y vamos a hacer 40.000 sembradores en 40 territorios. Y significa que el programa se va a ampliar a 2.400 millones de pesos. Si con esa derrama económica nosotros no levantamos el campo de Guerrero, créanme que no va a pasar otro programa que lo haga. Por eso les pido yo, con toda franqueza, sabiendo cuál es nuestra responsabilidad, pues échenos la mano, hagan que esto funcione, porque es un beneficio para ustedes. Y les vuelvo a repetir, en 3 años nosotros nos vamos y no vamos a regresar acá más que echarnos una chela si nos invitan. Y que nos digan, oye, el programa sí nos sacó adelante, cabrón, y por eso estamos así, por eso estamos organizados, porque ahora sí le hablo a mi compadre. Antes de Sembrando Vida nunca nos juntábamos para platicar y a saber cómo le hacía en la parte productiva, porque antes de Sembrando Vida todos jalábamos para agua para nuestro molino. Si a ti te iba bien una temporada, era muy raro que tú le dijeras al vecino, oye, es que le hice así, cabrón, es que le pegué a esto por esto y esto. Antes todo mundo hacía la parte sola. Ahora lo que queremos es que sean grupos organizados y que en 3, 4, 5, 10 años ya ustedes tengan en otro nivel de organización. ¿Por qué es importante este intercambio de saberes y de experiencias? Porque como van a trabajar ustedes, tal vez un poquito distinto al otro CAC, porque tenemos un CAC de ampliación que está recibiendo su pago desde agosto, septiembre, más o menos, desde agosto. Llevan 4 meses cobrando y todavía no saben qué les espera. Ahorita han cobrado así, muy sin tanta actividad, pero ellos ya instalaron su vivero. Correcto. Ellos ya tienen listo su vivero con malla. Ellos ya están esperando que venga el de sistemas de riego para que les instale. Y ellos ya saben que en el próximo ciclo, igual que ustedes, a partir de enero o febrero, debe estar preparados para producir 50.000 plantas. Ella es su primera producción de plantas. Ustedes llevan una. Y se los digo sinceramente, echando a perder se aprende. Y ya echamos a perder algunas cosas con ustedes. Porque no nacimos siendo viveristas, pues se nos murió mucha planta, no le pegamos a la germinación, el tema del riego, el tema de la fertilización. Nadie es experto. Estamos conscientes de eso. Por eso este segundo ciclo para ustedes es importante, porque ya saben hacer las cosas. Y por eso es importante que ellos escuchen los errores que cometimos el año pasado para que no los volvamos a cometer. Y así como ellos, tenemos 400 CACs de ampliación para este año y para el próximo otros 400. El venir a dar la cara con ustedes y que nos conozcamos es que sepan que hay una línea, que hay coordinaciones y que tenemos responsabilidades. Pero obviamente el tema es que desde la secretaría que encabeza el secretario Javier May, la subsecretaría con el ingeniero Raúl Paulín, pues son los líderes a nivel nacional de una política pública la más importante de México. Somos una gran familia y somos tal vez el programa más importante del presidente de la República. Si al presidente de la República lo van a recriminar y lo van a buscar, te lo digo, para joderlo, es Sembrando Vida. Porque nadie en la historia había dado tanto dinero para el campo. ¿Y saben qué nos toca hacer? Sembrar sus arbolitos. ¿Saben qué nos toca hacer? Darle seguimiento a todo esto. Porque van a venir muchas supervisiones, porque va a venir gente de fuera a ver que si está sembrando o no está sembrando, que no les caiga de raro, pues. El que esté trabajando bien, pues no le va a preocupar, pero el que esté flojeándole, por favor, jálenlo y súbanlo. Súbanlo al barco, a la primera, a la segunda, y si a la tercera no quiere subirse, pues bájenlo ustedes. Denle esa patadita para que se baje y no nos eche a perder el barco a todos nosotros. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, coordinador Ricardo. El programa Sembrando Vida ha iniciado con muchas personas, ha despertado sueños, expectativas, pero también muchas personas se han quedado en el camino, sembradores, sembradoras,
por diversas causas. Las personas que están ahora conformando los grupos es porque están decididos y tienen sus metas puestas en el programa. Hemos presentado a los presidentes, pero ellos no están solos, están con un CAC, con un grupo de personas que a lo largo del tiempo han sabido organizarse y compartir momentos. Le pido por favor al CAC Apoyando el Planeta, pónganse de pie. Son de la localidad de Teocintla. Gracias. Pueden sentarse. El CAC Laguna Teocintla, de la localidad de Teocintla, por favor ponerse de pie. Pueden sentarse. La CAC Renovando la Naturaleza, de la localidad de Nancintla. Gracias. La CAC de Los Tomases, localidad Nancintla. Gracias. La CAC Vicente Guerrero, de la localidad Jocutla. Gracias. La CAC Mejorando la Naturaleza, localidad Jocutla. Gracias. La CAC Río Azul Jocutla, localidad Jocutla. Y nuestra nueva CAC de ampliación del año 2021, Sembrando Oxígeno para el Planeta, localidad Salpisaco. Gracias. Y bueno, detrás de ellos, pues también hay familia que los ha apoyado en este sueño, en estas actividades que han emprendido y han construido metas juntos. Por favor, un aplauso también para esas familias que están aquí atrás. Y bueno, durante este trayecto que hemos pasado desde que iniciamos del 2020 y en el caso de la CAC de Salpisaco 2021, se han ido construyendo experiencias, no solo personales, no solo en lo que corresponde a lo que es el programa. Y para ello, cada uno de los... tenemos un representante por cada CAC que nos va a compartir su experiencia. Entonces pedimos por favor que pase aquí al frente de la CAC Apoyando el Planeta, el sembrador Ignacio Calderón García. Un aplauso, por favor, para que deje los nervios ahí en su asiento. Sembrando significa que si apoyamos al pueblo también, haciendo aseo general, limpieza. Eso es apoyando. Apoyando también al centro de salud. Porque hoy en estos tiempos centro de salud ya no hace aseo. Hoy nosotros este CAP lo hemos hecho. Otro de los casos apoyamos al pueblo, al ejido. ¿Por qué? A la persona o al campesino que mete lumbre a su labor, a su parcela, está castigado, lo castigamos con un buen recurso. Demetrio nos va a contar su experiencia, nos las va a compartir. Bueno, tengan muy buenos días, ingenieros, paisanos, campesinos. En la experiencia en este 2021, en el grupo que estoy incluido, Laguna Teocintla, de la localidad de Teocintla, la experiencia es conocer formas diferentes de trabajo antiquímicos en los programas sociales. Creo que hoy, lo que decía el ingeniero, el coordinador, parece que si le echamos ganas, creo que va a ser un cambio diferente.
A la vez, yo también lo veo muy difícil porque, pues, no estamos acostumbrados a este tipo de presión de trabajo. Los ingenieros, los muchachos, los jóvenes, pues, estamos ahí. Cada día, dos días nos están llamando, vénganse, vamos a tener una plática. Y a eso, pues, como que no se acostumbra uno todavía. Entonces, esa experiencia como que todavía siento yo en mi persona como que todavía falta todavía. En adaptarnos al trabajo, a coordinarnos con los comités, con los encargados de cada área que corresponde al vivero, el trabajo de campo, pues, siento difícil, pero espero que, pues, en este año que viene sea diferente. Y gracias. Tengan buena tarde. Muchas gracias, señor Demetrio. Por favor, la señora Yesenia Navarrete Bolaños, de la CAC Renovando la Naturaleza, localidad Nancintla. Bueno, buenos días a todos. Para mí es este programa fue un programa de calidad porque, pues, como nos hemos dado cuenta, el campesino quedó olvidado. Lo hemos aprendido a tener una buena germinación, a tener una planta de calidad con mejores sustratos, con mejores compuestos para combatir la plaga. Y otra, es muy necesario de que vayamos dejando lo que es los líquidos tóxicos. Ahorita hemos estado aprendiendo a tener líquidos orgánicos para combatir plagas. Aparte, no afecta a la salud, tampoco en la economía, porque es muy económico. Entonces, todo este programa es muy bonito, que no quedemos en el olvido, que nosotros esto nos ayudemos. Hemos tenido también una experiencia muy bonita, que hay personas que apenas entraron, hasta tuvieron que... Bueno, y muchas gracias, doña Jessie. Por favor, del CAC Los Tomases, de la localidad de Nancintla, el señor Roberto Abundis Tomás. Sí, buenos días, compañeras y compañeros, coordinadores, buenos días. Pues bien, ¿verdad? Y mucha gente, compañeros, muchas de mi pueblo, le mencionaron de trabajo. Yo recuerdo que en esa fecha la comisaría se llenó, hasta no cabía, porque dijeron, mira, Sembrando Vida, va a haber dinero cada mes, y se llenó, pero cuando dijeron que íbamos a trabajar, se vació la comisaría. Aquí está el ingeniero, ¿verdad? Pero le estábamos huyendo, pues, a la responsabilidad, porque ya sabemos que nosotros somos campesinos, ¿verdad? Y muchas compañeras y compañeros dijeron, no, yo me quedo porque yo aquí nací, he trabajado, pero no tenemos conocimiento, ¿verdad?, de producir, pues, plantas, ¿verdad? Y el día de hoy, llegamos a la conclusión de que es cierto, ya los sembradores ya da beneficio, pues, ¿verdad? Porque el día de hoy tenemos que meter gente para las plantas, para hacer los hoyos, para el cerco. Ya mucha gente dice, pues ya aquí en el pueblo, en Ancindla, pues ya el dinero, pues ya no vamos a trabajar, a migrar a otro lado, porque ya los campesinos, pues aquí le damos chamba, ¿verdad? Porque cuando nos traen acá a raya, es cuando nosotros, pues, nos apuramos más. Entonces, yo veo muchas caras nuevas, mucho compañerismo. Yo recuerdo la otra vez, éramos muy pocos, ¿verdad?, cuando los inicios, ¿verdad? Entonces, muchos se fueron y muchos están aquí. Y mucho el día de hoy, de que ya están viendo, de que ya hemos hecho realidad el campo, producir, pues ya se quiere integrar, pues, ¿verdad? Entonces, yo, tengo mucho conocimiento de experiencia en cuestión de eso, trabajo, los abonos orgánicos, los
pues los lixiviados que hemos hecho, todo lo que hemos hecho, pues, esa es mi experiencia en cuestión de eso. Y también porque también nos hemos llevado bien con nuestro CAP, hemos tanteado de hacer las cosas bien, y pues yo pienso que en esas cosas debe de ser uno más flexible y invitar a los demás también, que los que estemos pues fallando hay que echarle ganas. En cuestión del dinero, claro que sí, gracias al presidente hemos tenido un apoyo, ese apoyo pues antes cuando lo daban, y si es cierto, ¿no? Como dicen, llegaba un político y nomás le daba la preferencia a alguien de su familia, amigo o líder, como le decimos acá. Entonces todo eso yo pienso que debemos de agradecerle al presidente de todo lo que está pasando pues aquí en nuestra región de Guerrero. Y en cuestión de eso también otra cosa, me da gusto que ahora sí los políticos que antes yo creo que se beneficiaban, ahora no quieren, como ellos sí quieren nuestro voto para que sigan obteniendo un salario del erario público, porque quieren que el campesino no lo tenga. Lo digo porque hay políticos que no quieren que esté ese programa, pues, y lo hemos visto hasta aquí en nuestra región. Hay políticos que se molestan que tengan ese programa, que el campesino tenga un sueldo del erario público, pero ellos sí, cuando vienen a buscar su voto, buscan y que votemos por ellos. ¿Y ellos qué? También cobran un salario público. ¿Por qué se molestan que el campesino tenga un salario público? Eso también fue lo que he estado viendo. Es que los políticos deben de ser eso, de entender que también el campesino tiene derecho, igual que ellos. ¿Por qué? Porque también les damos un voto para que tengan un salario público, por eso están ahí. ¿Por qué ellos se molestan? Lo hemos visto, se molestan que el campesino tenga un salario público. Y eso también nos he visto, que ahora sí lo que están molestos son ellos, no nosotros. Y gracias al programa y al presidente López Obrador, porque ha llegado ese programa. Muchas gracias. Gracias, don Marcelino. Por favor, de la CAC Mejorando la Naturaleza de la localidad Jocutla, don Beatriz Lara, pase al frente. Compártanos su experiencia. Bueno, muy buenos días o buenas tardes, ¿qué horas serán? ¿Quién sabe? Con el permiso de la mesa de presidio, señor Ricardo, gracias por venir aquí, le escuchamos su experiencia que nos dio, como los campesinos, nosotros como sembradores, sembrando vida. Yo pertenezco al CAC, Mejorando la Naturaleza, y hemos estado trabajando para las plantas, hemos hecho abonos orgánicos, donde chaponamos la parcela, ya no la vamos a quemar, como decían, para que la maleza ahí se pudra y la tierra, que son beneficios personales, para dejarle mañana pasar a nuestros hijos o nietos o quienes queden en esta vida. Porque mañana pasado nos va a tocar a uno cada quien, no sabemos ni el día ni la hora. Por eso pues hay que echarle ganas a sembrar más árboles, lo que también nos atrasó un poquito el cerco. Allá los que están sentados allá no saben cómo vimos el campesino para acá. Aquí los animales andan sueltos, y si el cerco, no hacemos el cerco a nuestro terreno, se comen las plantas. Todos le invertimos un dinero a nuestras parcelas, a los cercos. Ahorita todo está cerrado, plantamos árboles, y en mayo esperemos en Dios que todos cumplamos para esa siembra que se va a hacer, la primera lluvia, que Dios nos mande para aprovecharla y salir adelante. Ya la ingeniera nos enseñó a hacer abonos orgánicos para la plaga de las plantas, qué líquido les vamos a poner, ya no usar lo químico. Entonces, a hoy, el ingeniero cita aquí su experiencia que nos dio, y que a veces los diputados están enojados porque el campesino estamos recibiendo un sueldo cada mes, que todos los que quisieron entrar, porque la propuesta fue para todo el pueblo, unos no quisieron, dijeron que no,
y ahora que se cerró el caso ya quieren. Entonces, de mi parte, compañeros, echarle ganas para plantar nuestras plantas. El beneficio, vamos a redactar nuestras parcelas para que de aquí a 3 años los guamúchiles, sonanches, guajes, limones ya estén dando. Y con eso, cuando nos dejen de apoyar, tenemos de donde un patrimonio que les vamos a dejar a todos nuestros hijos, esposas, quienes queden en la vida. Un patrimonio que va a quedar, va a descender, y gracias a quién, a López Obrador, porque los diputados están enojados, que ya no les pagan sus gasolinas, que nosotros no están de acuerdo que en el programa Sembrando Vida, pero para todos nosotros como campesinos nos benefició a los que le entramos en este programa, y gracias a López Obrador, gracias aquí a Ricardo también estando al programa, y gracias a los coordinadores, la ingeniera, gracias a todos, gracias compañeros. Muchas gracias, don Beatriz, a usted por compartirnos. Vamos a elaborar las compostas clásicas, líquidos. Ya aprendí cómo sacar una independiente de terreno, de las parcelas, cómo sembrar las plantas, qué tanto se le va a tirar de abono y cómo mantenerla viva. Sí, por favor. Y este... Gracias por escucharme. Sí, gracias. Pues gracias ingenieros y gracias que vienen a compartir su experiencia con nosotros. Hemos aprendido a cómo hacer el lixiviado enriquecido con sales y minerales, que lleva los siguientes, ahora sí, componentes. Maíz, un litro maíz, de... Acuérdense. Entonces, algo que estamos haciendo nosotros como Sembrando Vida es que a partir de la producción de maíz, es muy cierto, lo más barato en ustedes. La semana pasada nosotros tuvimos una reunión con la Comisión de Producción para que podamos tener un programa aliado de Sembrando Vida, que es de precios de garantía. Lo queremos planchar en este mes de diciembre, porque empezó a partir del 1 de diciembre. Estamos organizándonos con las bodegas para ver el tema de quién tiene maíz. Estaba comentando a la compañera, acuérdense que el vivero es un bien colectivo de todo el CAC y de la comunidad, al final de cuentas. Lo que buscamos es que no se termine el programa y ustedes empiezan a repartirse las cosas, como siempre hemos hecho. Que se empiecen a rifar el tinaco y que de repente empecemos a tocar la malla y cada quien se la lleve. Nosotros buscamos que este vivero permanezca a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener una infraestructura para producir plantas. Tal vez dices, es que el limón por semilla tarda mucho. Sí tarda mucho, pero ahora tienes una producción de 50.000 árboles. No desperdicien ese bien. Pues. Sé que va a ser complicado porque el dueño del terreno de repente les va a poner algunas trabas. De repente el dueño del terreno les va a pedir renta. De repente el dueño del terreno ya les dijo, es que cuando se vaya el programa déjenme las cosas. Sabemos que hay un universo de opciones en cada uno de los CACs y quisieron algún acuerdo con ellos. Nosotros pedimos un poco de sensibilidad por parte de todos y que al final del programa pues vayamos creando una estrategia conjunta, ya más comunitaria, porque muchos de las personas que se quedaron afuera van a querer adoptar algunas metodologías y algunas cosas que ustedes aprendieron. Démosles la oportunidad. Ya no vamos a poder ampliar el programa como tal en número de beneficiarios, pero sí podemos ampliar el programa con enseñarle a la gente que quedó fuera qué es lo que estuvimos haciendo durante este tiempo. Estamos en las escuelas, ocupamos para conservas, para girasoles, para hacer salsa. Tenemos girasoles, de arroz con ciruela. Ahí atole, papá, ahí, tómele. Después va a ser más del chef. Lo importante es tener ingresos para comer ahorita. Después damos el siguiente paso. O sea, nosotros, el programa nació en un año muy difícil, que es el año de la pandemia. Ustedes recuerdan hace un año cuando entramos, no había
no había trabajo, no había fuentes de empleo. Lo importante para nosotros es generar ingresos. Lo importante para nosotros es un tema de seguridad alimentaria. Lo importante es comer. Y después nos damos a la tarea de darles comer a la gente de las ciudades. Necesitamos comer nosotros aquí en el campo. ¿Vale? Y aquí tenemos también los rabanitos, el cilantro, el jitomate, lo que ya estamos produciendo en nuestro vivero. Y eso pues nos da mucho gusto porque ya estamos viendo cosas nuevas, aprendiendo cosas nuevas. Antes no lo sabíamos. Ahora vamos a hacer un bote de conserva. En la conserva de la ciruela de nuestro pueblo. Ah, no, ¿tenemos un jabón? Y este jabón es bien vendido, sí, es bueno para bañar, para lavar la ropa, para bañar, para el que tiene casco, se le quita, para alguna llaga. Solamente la voy a hacer. Me voy a permitir una expresión aquí a lo que tenemos, el maíz morado, donde preparan la tortilla morada. Y también... Este se llama guajado de puerco, pero del guaje verde. Y hay también, bueno, no lo hicimos, pero la palabra es treque. ¿Ah? Lo mismo que existe en día de hoy, cambio de guamuchi. Garbanzo. Ya no. Está bien, está como bien. Usted ya lo escuchó, pues nosotros estamos iniciando apenas el proceso de Sembrando Vida y somos nuevos en el proyecto. Y pues aquí la... Pero ya sabemos que tenemos para poder comprar el pan de cada día. Ajá, entonces pues yo de mi parte agradecido con el programa y echarle ganas adelante. Y gracias por... Ah, no puedo empezar a decir este día tan especial para los trabajadores y para la familia. Dice allá para el coordinador, el señor Ricardo Pérez Carmona y la facilitador Celestino Mateo Andrés, el técnico, el sembradores y sembradoras presentes, los que se encuentran ahorita aprovechando el sagrado alimento. Vamos aprovechando, otro consejo, hemos corrido para este lado para saborear el delicioso y sagrado alimento. Lo nuestro no funcionó, será mejor que no me nombre. Marcó pa' 8. Porque tenía que volver a lo pasado. Yo en ti buscaba el amor, solo encontré puro reclamo. No niego que te lloré más de una vez. No niego que te lloré más de una vez cuando te fuiste. Ese dolor se acabó, solo dejó puras cicatrices. No olvides que
lo dejó puras cicatrices. Vale, bueno, pues ir avanzando, se llama este temita, haz un corrido para aquí este lado. Cierra de esta manera, pariente, márquele como dice. Yeah.
Teocintla, Salpisaco, pariente. ¡Suéltalo, dice! Están enamorados, los enamorados, no, los que están enamorados, los señores, las señoras. Y vamos allá, vamos a ver.